pues realizar ese trabajo me produce paz, me produce tranquilidad. Y a producir paz, tranquilidad, si te encuentro en una armonía, pues para mí es pues un trabajo que se hace con mucho amor. No tengo ninguna prisa por hacerlo más rápido, ningún inconveniente en darle su tiempo que necesita. Mi papá dice que es el que tiene uso de razón, cultiva maguey, y yo creo que por lo menos unos 200 años que se tiene trabajando, haciendo ese trabajo. Mi familia cultiva estos agaves desde hace más de 200 años. Desde mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre y ahora nosotros, siempre hemos usado el maguey espadín. En 1975 empecé este trabajo. Tenía yo 22 años. Uno de los procesos más pesados y más difíciles es la jima. El agave llega a pesar hasta 100 kilos. La cocina del mezcal comienza con el cocimiento del agave. Este cocimiento tarda 5 días. El horno recibe aproximadamente 7 toneladas de agave. De estas 7 toneladas solamente estamos produciendo 700 litros de mezcal, un promedio de 10 kilos de agave por cada litro de mezcal. La pasión es que es lo que sentimos nosotros al estar haciendo el trabajo con mucho gusto, con mucho deseo, porque solamente entregándonos podemos lograr el objetivo que perseguimos, hacer un buen mezcal. Después de 5 días de cocimiento, destapamos el horno y el agave ya está dulce. Cuando hay tristeza, cuando son momentos de alegría, cuando son momentos de fiesta, el mezcal no tiene hora, no tiene tiempo. El ser humano es el que le da el tiempo. El ser humano es el que dice qué momento se debe de tomar. La molienda se debe de hacer con calma para poder extraer todo el jugo del agave. Las piñas se aplastan con piedras para extraer el jugo lentamente. Es como estarlo haciendo en un molcajete gigante. En la fermentación nos damos cuenta a través del oído cuando el proceso ya está listo. Cuando ya no escuchamos ningún burbujeo, está lista para llevar a cabo la destilación.
En la destilación, nosotros extraemos y transformamos la energía del agave. Pues este es un remillete de sabor y es el espadín. El espadín en sí huele a tierra húmeda, huele a hierba muy... Es muy aromático. Los agaves necesitan tiempo. Son 10 años para poder crecer. Estas plantas absorben diario la energía del sol y toda esa energía que el agave llega a acumular lo llega a transformar en una bebida con mucho sabor. Nosotros al tomar mezcal estamos tomando la energía solar. Dentro de mi comunidad, el mezcal significa para nosotros arte, cultura, tradición. Cada lote de mezcal que nosotros hacemos es completamente irrepetible. Por eso nosotros decimos, hacer el mezcal es todo un arte. Si me quieres, si me quieres, si me quieres, dímelo. Si me quieres, si me quieres, si me quieres, dímelo. Si te gustó, dímelo. Si me adoras, dímelo. Si te gustó, dímelo. Siempre lo he pensado de esa manera, de que si uno está de mal humor o está uno disgustado con las cosas que uno está haciendo, se va a transmitir esa energía hacia lo que uno está haciendo. Y no hay nada como transmitir una energía de paz y de tranquilidad y con mucho amor, ¿no?